Estadio Olímpico de la UCB. Estamos a nada, señoras y señores, el ambiente extraordinario acá en el coso de los Chaguaramos. Una entrada fantástica, ya decía Juan, más de 6.000 personas, yo creo que un poquito más todavía, señoras y señores. Aquí están los equipos, aquí se presenta el nombre de la capital, el Caracas Fútbol Club, el cuadro negro del Deportivo Táchira. No le
intimida el marco, más de 10.000 personas, más bien lo motiva ese grito, como aúpa la barra y mira cómo saca ese latigazo, brazo cruzado en Derechenique, le tiene confianza a Leo González y se la tiene el mismo, porque hay que tenerse confianza para decir, este es para mí, y como con ojos ese balón inalcanzable, inatajable para Alejandro Araque, Caracas toma ventaja temprano en el marcador. Ahora figura desequilibrante del partido, hermoso clásico el que estamos disfrutando. Debutando en clásico, marcando su... previa sobre Gerson Ronaldo Chacón, es lo que reclama. Reclama una falta previa sobre Gerson Ronaldo Chacón y la amonestación para Fioravanti. Sí, correcto. Es la que reclama Táchira, la posible falta sobre Gerson Ronaldo Chacón. Flores, atención, el derecho es Ortega, es un buen momento para el Caracas. La cobran en corto, la tiene Ortega, levanta el centro. ¡Oh! Llegó. Y Santi Rodríguez juega al frente buscando a De Ocus. La marca por aquí el sector de Giovanni Ramos. Ganó muy bien a De Ocus. Y pasó por la banda izquierda. Ocus pasa un golazo. ¡Va a ser un golazo! ¡La mandó afuera, señor! Juegan con él, aquí el autopase. Choca a el defensor de Táchira en el autopase. Le faltó fue la definición, porque lo hizo todo. Está rápido, fuerte Ogus, imparable. Como calor. Aquí Gerson Ronaldo Chacón, buena pelota entre líneas. Ritaco, lo tiene Ritaco, Ritaco. ¡Gol! 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 Bueno, aparecen por dentro. El que mete la pelota es Gerson Chacón. El Chacón y el Ritaco por el pasillo interno. ¿Qué pelota que mete vertical de 10 ahí Gerson Chacón? Y golazo. Golazo, porque vean cómo mete la diagonal, ahí está, aparece por dentro Ritaco, como un falso 9, sorprende a la defensa del Caracas Fútbol Club. Buena pelota, buena lectura allí de Gerson Chacón metiendo una pelota. Vamos, recibe el segundo Ritaco, el centro con mucha roca de Ritaco. Qué chiquitito llegó ahí él, ¿eh? Eli García llegó en el segundo. Apareciendo como delantero dentro del área, junto con Gerson. Las dos puntas que tiene. Ahí estaba Pipo Vivas, que se había asomado también. El control del Teto Hernández. Hace jugar por acá Esli García. ¡Opa! ¡Qué bien la hizo! Entre dos, entre tres. Y pasó muy bien Esli. Y copió para Gerson Ronaldo. Se juntaron los chiquitos. Y va Gerson Ronaldo. Chacón le tiene ganas al arco. ¡Golazo! Esta jugada es maravillosa, pero incluso hay un toque de primera de Mauri Secova descargando hacia el costado con Teto Hernández, que es lo que inicia todo. La claridad de Cova, tanto que le hacía falta a Táchira, un jugador desequilibrante, picante como Eli García, asociándose con Gerson, que recorta, hace la pausa un par de veces y define. Va por aquí está Rivillo. Va Rivillo, va. Tres. Vino para De Ocus. Ogus marca la horizontal hacia el medio, la bicicleta corta, pasó muy bien, pasó muy bien. Fue la falta clara, señoras y señores, la infracción de Teto Hernández. En un principio intenta detenerlo Ramos, no puede, y aquí lo cruza ya Teto. Teto no le queda otra porque está lesionado. De menos a más hasta convertirse, creo yo, hasta el momento en la figura. Sí, al igual que Cova, que fue creciendo también y esto se sintió en el juego de Táchira. Aquí la pelota para Edson Rivas, el centro, segundo palo, la pelota suelta, Rivillo. Todas las llegadas
derivaron en ocasiones de gol. Aquí tenemos entre los dos equipos por lo menos, no sé, 15 ocasiones. Es que le podemos pedir a Prudente. El ataque de Caracas por la izquierda ahora con Romo, que va hasta el centro. El ex portuguesa es este Díaz, el ex Caracas, ahora vivo para Gerson Ronaldo, el equipo pródigo de San Cristóbal, Gerson Ronaldo Chacón. Buena pelota aquí para Gerson Ronaldo, atención, lo tiene esta bola. Partidazo, mira, aquí la tenemos, la pelota que mete Mauri Cerrudo, ¿no? Y luego bien, Gerson Ronaldo Chacón, eso es lo que pedía la jugada, el remate fuerte, Miguel. Costado y habrá, no, no habrá nada. Señoras y señores, estamos sobre la hora. Final del partido acá en el Estadio Olímpico de Montserrat, en un verdadero partidazo. Quiero darle las gracias a Caracas, gracias a Táchira, a los dos equipos que nos regalaron un partidazo, empate a dos entre el rojo y el carnicero de negro. La toma nos regalaba el aplauso de la afición roja y el aplauso también de la afición negra. Y nosotros nos sumamos a ese aplauso. Vamos a ver la continuación del partido para nosotros y aquí vemos mapa de calor junto con el de Daniel Rivillo. Sí, Daniel Rivillo siempre. ¿Salieron? E incluso los dos protagonistas. La intervención luego, porque hablamos de la intervención de Eduardo Zaragoza en el arranque del segundo tiempo, cuando saca al colombiano, hablamos de Aladesanne, para meter.